aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. La vida que hoy quiere vivir, las cosas lindas que nos regala la madre tierra que hay que cuidar. Las cosas lindas que nos regala la madre tierra que hay que cuidar. Por la alegría y los colores que nos animan a continuar. Por la alegría y los colores que nos animan a continuar. Yo canto al Señor, mi Dios creador. Yo canto al Señor, mi Dios creador. Por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Y por las manos que nos abrazan, por el cariño, por la bondad. Y por las manos que nos abrazan, por el cariño, por la bondad. Por la ternura y la exigencia, por el consuelo y la libertad. Por la ternura y la exigencia, por el consuelo y la libertad. Yo canto al Señor, mi Dios creador. Yo canto al Señor, mi Dios creador. Por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Hermanos, hermanas, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a disponernos para la Santa Misa recordando a nuestro hermano Juan Carlos González Palacios, ya 3 años en la presencia del Señor, orando por sus padres, señora Carmen Garcés Palacios Carrasco, que el Señor le siga regalando la salud, por Sixto Luis González Valle, pues hermanos Sheila, Yanjaira, Dani Martín, sus cuñados Doris Berru Castillo, Edson Carmen Granda, su esposa, señora Luisa del Socorro Carmen Orozco, sus hijos Miluska, Graviela y Emanuel Alejandro. Que el Señor les siga fortaleciendo, les siga acompañando en este momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor, la paz y la caridad de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a... La misa siempre es acción de gracias. Agradecemos a Dios, especialmente por la vida que nos sigue regalando, por la salud. ¿Por qué más tenemos que agradecerle a Dios? ¿Qué más nos regala Dios? La vida, la salud, ¿qué más? La familia, el trabajo, el aire que estamos respirando, el agua, la naturaleza. Todo es bendición de Dios. Vamos a cantar el corito, le demos gracias, le acompañamos con las palmas. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Y ahora vamos a ponernos en la presencia del Señor para pedirle perdón, porque a veces nos dejamos llevar por el egoísmo, nos dejamos llevar por el individualismo, por la indiferencia. Cada uno sabe sus faltas, sus pecados que ha cometido, especialmente para que Dios tenga piedad y misericordia de su hijo Juan Carlos González Palacios, le perdone sus pecados que por fragilidad humana ha cometido y lo admita en su gloria. Cantamos. Señor Jesús, vengo a ti para alabarte. Oh, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme.
sáname, Señor, líbrame del mal, toque el corazón para alcanzar la santidad. Siempre dispuesto a la misericordia y al perdón, escucha nuestra súplica por tu siervo Juan Carlos González Palacios, que tu Señor ha llamado a este momento de presencia hace 3 años, pues creyó y esperó en ti. Condúcelo a la patria verdadera para que goce contigo de la alegría eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. Para darles una lectura según Corintios, capítulo 15. ¿Es cierto que Cristo resucitó? Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si guardan tal como yo se la anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar, les he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, fue sepultado, que resucitó al tercer día, también las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12 apóstoles. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive. Después se le apareció a Santiago, y seguidamente a todos los apóstoles. Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto, el último de todos. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y el favor que me hizo no fue en vano. He trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Palabra de Dios, queridos hermanos. Te alabamos, Señor. A respuesta de la lectura vamos a cantar. Con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre.
clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasar de largo. Acaso por llegar temprano al templo, su nombre es el Señor y se comporta. Está en quien de justicia va sediento, y muchos que lo ven pasar de largo. A veces ocupados en su rezo, con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Ha llegado el momento de escuchar a Jesús, el Hijo de Dios, el que murió por ti y por mí. Para escuchar a Jesús tenemos que ponernos de pie y aclamarlo con el canto del Aleluya. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, 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 gracias Señor. Aleluya, 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 gracias Señor. Gracias Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor. Con ustedes, con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella, para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de la gran muchedumbre que los oprimía. Se encontraba ahí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero no había encontrado la salud y estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás de la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar aunque sea su ropa, sanaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pueden sentarse un momento? Muy bien, estimados hermanas, hermanos, estamos aquí para hacer memoria de nuestro hermano Juan Carlos González Palacios, que hoy estamos recordando ya 3 años en la presencia del Señor. Y quisiera, ¿no?, siempre en cada misa, en cada oración, en cada liturgia, empezamos leyendo la... ¿cómo se llama? La Biblia, ¿no? Y cuando leemos la Biblia, ¿quién nos habla? Es Dios mismo. Recuerden que es Dios mismo quien nos habla. Por lo tanto, la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que no pasa de moda, ¿no? Y si ustedes han estado atentos a la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, San Pablo comienza diciendo: la verdad central de nuestra fe.
Y por eso aquí les hago la pregunta a ustedes, ¿no? Nosotros cuando vamos a hacer la misa, ya sea por nuestros seres queridos y difuntos, ya sea de cuerpo presente, o recordando un año, o varios años, o cuando nos reunimos para la liturgia, ahí también, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos dice nuestra fe? ¿Cuál es la razón por la que oramos por nuestros seres difuntos? San Pablo lo ha dicho, ustedes han estado atentos, ¿no? Él dice, yo he recibido una tradición, ¿no? ¿Qué significa tradición? Que viene de muchos años atrás. Recordemos cuántos años tiene la Iglesia Católica. A ver, ¿cuántos años lleva la Iglesia Católica en el mundo? 500, 1000, 2000, 3000, 2022, lo que estamos viviendo, ¿no? Recuerden que hay otros grupos que van apareciendo, tienen 100 años, 200 años, muchos han aparecido en el siglo XVIII, siglo XIX, en este siglo siguen apareciendo grupos, así como aparecen, desaparecen. ¿Y la Iglesia Católica ha desaparecido? No, sigue vigente desde que Cristo fundó su iglesia en el apóstol. ¿Qué apóstol? Pedro, ¿no? Cuando le dice, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces San Pablo dice, yo recibí una tradición. ¿Cuál es esta tradición? Que Cristo ha muerto y ha resucitado, ¿no? Entonces nosotros, cuando mandamos a hacer la misa, cuando participamos de la misa, la razón principal es que creemos en la resurrección, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. De repente la invitación que ha hecho don Sixto y su esposa, o la esposa de don Juan Carlos, puede quedar como una mera costumbre, como algo social. ¿Será solamente algo como costumbre, algo social? No, no. Nos reúne aquí, ¿qué nos reúne? La fe en quién? Lo voy a mostrar, la fe en quién, en Cristo, ¿no? El que nos une, el que nos ha congregado, el que nos invita a cada misa, claro, la invitación de la familia, es el que Cristo, Él es el que nos invita, nos convoca y nos invita a participar en cada misa, en cada liturgia, ¿no? Entonces esa es la razón principal, y la pregunta de nosotros, ¿seguimos creyendo en la resurrección? ¿Creemos que Cristo está vivo o no? Claro, no me van a responder a mí, porque yo no lo voy a juzgar. Ojalá que nuestra respuesta sea que sí, ¿no? Que Cristo sigue viviendo, ¿dónde? ¿Dónde vive Cristo hoy? ¿En la luna? ¿En la playa? ¿En Jerusalén? ¿Dónde vive Cristo? ¿Cómo? Ya, dígalo sin miedo, no tenga miedo, ¿no? Vale, aquí vale equivocarse, no importa, lo importante es la participación, ¿no? Acá dice nuestra hermana, en nuestros corazones. ¿Dónde más vive Cristo? En nuestras familias, ¿no? Cristo vive cuando hacemos el bien, ¿no? Cuando hacemos el bien, Cristo está presente. Adelante, adelante, no se queden allá. Todos están invitados acá en asientos. No se queden en la puerta, pues hay un temblor para poder salir, ¿no? Entonces, ¿no? Y ahora sí vamos a hablar sobre el Evangelio, ¿no? De lo que nos hablaba el Evangelio. Aquí aparecen dos personajes importantes, ¿no? Y tenemos que descubrir cuál es el mensaje que se nos quiere comunicar. Por un lado está Jairo. ¿Y quién era Jairo? Era un oficial de la sinagoga, un oficial romano, ¿no? Era algo así como ahora un capitán, un general del ejército, ¿no? Que tenía poder en aquel tiempo. Y va a pedir, ¿quién se encontraba enferma? Su hija, ¿no? ¿Le va a pedir a quién? A Jesús, se acerca, ¿no? Jesús, mi hija está agonizando, ven a imponer tus manos, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos es, yo cuando quiero hacer una petición o un ruego, ¿no? O una súplica, ¿lo hago con confianza en Dios o no? Recuerden que Jairo lo hace con
confianza, con una fe plena en Jesús, que lo va a curar ¿a quién? A su hija, ¿no? Y el otro personaje, ¿quién es? A ver si estuvieron atentos. Recuerden que siempre hay que estar atentos cuando se lee la palabra de Dios. ¿Quién sufrió una enfermedad hace muchos años? Una mujer, dice, ¿no? Ya tenía varios años, ya enferma, y había gastado todo sus ahorros en médicos y en medicina, pero no había encontrado la salud, ¿no? ¿Cuántos de nosotros de repente también a veces cuando nos enfermamos vamos buscando de repente la salud, ¿no? A través del doctor, de la medicina, de otras cosas, ¿no? Y sobre todo en esta pandemia que nos ha afectado mucho y sigue afectando nuestro mundo, ¿no? ¿Cómo vamos poniendo nuestra fe en Dios o de repente hemos perdido la fe? ¿Cuántas personas cuando experimentan la muerte de un ser querido o la enfermedad, qué dicen? ¿Dónde está Dios? ¿Es que acaso existe Dios? ¿Dios ha muerto? Para mí Dios no existe. Algunas personas dicen así, ¿no? He tenido la experiencia de conversar con algunas personas, familias, con algunos hijos sobre todo, ¿no? Y le pregunto, ¿no? ¿Por qué no crees en Dios? Porque se ha llevado a mi mamá, se ha llevado a mi papá con el COVID, ¿eh? Se ha llevado a mi hermano mayor, a mi hermana, ¿no? Entonces, ¿Dios dónde está? Y a veces cuando uno también experimenta, ¿no? De repente un accidente, ¿no? Y así uno puede ir poniendo ejemplo, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y debemos tener presente de que Dios siempre está a nuestro lado. Dios nunca nos abandona, ¿o sí? ¿Quién abandona a Dios? ¿Dios nos abandona o nosotros abandonamos a Dios? Nosotros somos quienes abandonamos a Dios. Queremos seguir nuestros propios caminos, ¿no? Fíjense un detalle importante de la mujer, ¿no? Bueno, ya no, pero sí, ¿no? Dice, aunque logre tocar la ropa, me... ¿Qué dice? Me sanaré, ¿no? Claro, dirá alguno, pero Jesús ya no está ahora para tocarlo. ¿Dónde está Jesús? Ya lo iba a mencionar ustedes, en nuestros corazones, en nuestras familias. ¿Está dónde? En la palabra de Dios, en la Biblia. Está en los enfermos, está en los encarcelados, está en las personas que están sufriendo por la pandemia del COVID-19, está en las personas que están sufriendo al ver a sus familiares enfermos por diferentes enfermedades, en aquellos que tienen sus familiares internados en cama UCI, ¿no? Ahí está Dios, ahí está Cristo, ¿no? Y la pregunta que tenemos que hacernos y la que nos hace Cristo hoy a todos, a cada uno de nosotros, ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿Y qué es la fe? A ver, tenemos que saber distinguir lo que es la fe humana y la fe divina. ¿Serán iguales o habrá diferencia? ¿Qué es la fe humana? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? La fe humana significa cuando confiamos el uno para el otro, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Cuando uno va a viajar, sube al auto o al ómnibus, ¿no? O al carro, subimos así de más, ¿no? Pero si ustedes quieren ser muy minuciosos, ¿no? Si quieren tener más confianza, ¿qué dicen? Se ponen a preguntarle al chofer, ¿no? ¿Y usted sabe manejar? ¿Usted conoce la ruta? ¿Sabe por dónde nos va a llevar? ¿Le hacen esa pregunta? ¿Cuando van a viajar? ¿Así le preguntan al chofer? No. ¿Por qué se suben al ómnibus o al carro? ¿O al avión? Porque tenemos confianza de que esa persona ya conoce, ya sabe, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar? ¿No? Es la fe. ¿Cuántos de ustedes, los hijos, tienen confianza en quién? En sus padres, ojalá que sí, ¿no? Porque a veces van poniendo las confianzas en otras personas, ¿no? Esa es la fe humana. ¿Y la fe divina qué será? ¿La confianza en quién? Lógicamente en Cristo, en Dios, ¿no? Es la fe que... Pero el peligro, el riesgo, lo dice el Papa Francisco, siempre está exhortando
que las personas a veces van poniendo su confianza en otras cosas que no son Dios, ¿no? Son los falsos dioses. ¿Y quiénes son los falsos dioses en nuestro mundo de hoy? ¿Dónde ponemos la confianza? Muchas personas o instituciones. De repente las ponemos en el dinero, por si acaso el dinero no es malo, ¿ya? Lo ponemos la confianza en los bienes materiales, ponemos nuestra confianza ahí en el carro, ¿no? En la moto. Podemos poner nuestra confianza inclusive en nosotros mismos. ¿Y cómo se llama ese pecado cuando confiamos en nosotros mismos? La soberbia, el orgullo, ¿no? Cuando nos creemos más que los demás. ¿Estará bien? ¿Cómo actuó Cristo? Su vida de Cristo, ¿qué nos dice la Biblia? Cristo era una persona orgullosa, era una persona soberbia, trataba mal a los enfermos, los corría como hacían la gente de aquel tiempo. Por ejemplo, cuando se le acercaba un leproso, ¿qué hacían la gente de aquel tiempo? Huía, ¿no? Porque no quería ni toparse, ¿no? Y también nosotros, ¿no? Preguntémonos cómo actuamos, ¿no? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Y ojalá que sea en Dios, ojalá que sea siempre en Cristo. Y como aquí estaba leyendo, aquí lo que han puesto, ¿no? Aquí en Hechos, Don Sixto Cristo, ¿no? Dice: a mis padres y hermanos, a mi esposa e hijos, y a mis sobrinos y demás familia, y a mis amigos. Un domingo 3 de febrero salí temprano de la casa, y tan igual que el apóstol Saulo, Pablo, Jesús me presentó el único camino a seguir, y no tuve reparos en irme con él. Y ya con Dios Padre Celestial estoy muy feliz. Perdónenme porque no pude despedirme, pero una invitación como esta, estoy segura que ninguno de ustedes la dejaría de lado. Querida familia y apreciados amigos, al igual que yo, quiero verlos siempre unidos, sonrientes y muy felices. Y no olviden que siempre estaré con ustedes. Atentamente, Juan Carlos, ¿no? ¿Y quién está siempre con nosotros? Cristo, ¿no? Ojalá que le dejemos espacio en nuestra vida a Cristo, ¿no? Recuerden que en otra parte de la Biblia dice Jesús: ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Será el dinero? ¿Serán los bienes materiales? ¿Será el orgullo? ¿Será la soberbia? ¿Será mi profesión? ¿O será Cristo? Cada uno tiene que dar su respuesta no a mí, sino a Cristo, ¿no? Y ojalá que sea una respuesta, que nuestro tesoro sea Cristo, ¿no? Como dice, ¿no? Quien tiene a Cristo, lo tiene todo. Quien no tiene a Dios o no tiene a Cristo, no tiene nada, ¿no? Entonces pidamos al Señor que nos aumente la fe, que pongamos siempre la fe en Él, por muchos problemas, dificultades, enfermedades, obstáculos, momentos duros, difíciles, sentimos que la vida se nos vuelve oscura. Bueno, nuestra hermana, ¿cómo se llama usted? Luisa, me imagino que ella irá poco a poco superando, ¿no? Es algo difícil, ¿no? Pero con la ayuda de Dios y con terapias, uno va aceptando a veces el proyecto de Dios. No es fácil aceptar el proyecto de Dios, ¿no? Muchos se preguntan, ¿y por qué Dios permitió la muerte de Juan Carlos, una persona recién... ¿Cuántos años murió? 43, bueno, ¿no? ¿Por qué Dios no se llevó al que ya estaba de 100 años, decimos algunos, ¿no? O al que estaba de 80 años. Bueno, si es la voluntad de Dios, nosotros no somos quien para decidir, ¿o no? Hace poco, yo trabajo en la sierra, fui a visitar a una familia, ha muerto un niño de 2 años, y la señora dice: padre, estoy molesta con Dios. Digo: ¿por qué? Se ha llevado a mi hijo de 2 años, mejor me hubiera llevado a mí y no a él, ¿no? A veces decimos así, pensamos así, ¿o no? No, pero hay que aprender a aceptar la voluntad de sus proyectos. Dios tiene sus caminos, ¿no? Entonces es importante, el hombre propone
y Dios dispone, ¿no? Entonces, que el Señor nos siga acompañando, que nuestro hermano Juan Carlos del cielo siga derramando muchas bendiciones sobre su esposa, hijos, familiares, sus queridos padres, familiares invitados aquí, presentes y ausentes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar nuestras peticiones. ¿Tienes peticiones ahí, no? Pastores de la iglesia, para que lo que predican con su palabra lo cumplan también con sus obras. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes rigen los destinos de los pueblos, para que promuevan la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para quienes sufren en el cuerpo o en el espíritu, para que nunca se crean desamparados de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios se digne librar el alma de su siervo del reino de las tinieblas y del tormento. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que piadosamente se digne olvidar para siempre todos sus pecados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que se digne colocarlo junto a sí en el reino de la luz y de la paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que se digne coronarlo de felicidad y admitirlo en la asamblea de sus santos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros parientes y bienhechores difuntos, para que el Señor los reciba con la claridad de su gloria. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los fieles difuntos, para que Dios los admita en su reino. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Sigamos orando por la salud de Luisa del Socorro, Carmen Orozco de González, Miluska Gabriela González Carmen, Emanuel Alejandro González Carmen, Carmen Mercedes Palacios Carrasco de González, Luisa Orozco Juárez de Carmen, Sergio Carmen Mendoza, Teresa Valle Valladolid de González, Carmen Segarra García de Farfán, Luz Brand de Abad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. A ver, ustedes tienen alguna petición, pueden expresarla. Sabemos que Dios nos escucha. Para que el Señor nos siga regalando la salud, nos siga bendiciendo, nos siga regalando la vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios abra las puertas del paraíso a su hijo Juan Carlos González Palacios, recordando 3 años en su presencia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También por Luis Ángel González Fiestas, Marcelino González Valle, Sergio Avelino Carmen Orozco, Juan Manuel Carmen Orozco, Lucila Carrasco Mogollón, José Mercedes Palacios Calle, Alberto Farfán Carrasco, Eliana Melissa Farfán Segarra, Martina Romero Anaque de Valle, Martín Valle Valladolid, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre, atiende nuestro ruego, nuestras súplicas que te presentamos con fe y esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hacer en este momento, antes del canto, la presentación de ofrendas. A ver, las flores, el pan, el vino y el agua. Gracias, Señor. El otro balde. Uno, además uno, el negro. Destápelo, sentamos. Muy bien, vamos a presentar las flores como recuerdo de la naturaleza a la cual nosotros estamos llamados a cuidarla y a preservarla. Recíbelo, Señor. El agua que representa la vida. Señor.
Las hostias que por la acción del Espíritu Santo se convertirán en el cuerpo de Cristo, alimento para la vida eterna. El vino que por la acción del Espíritu Santo se convertirá en la sangre de Cristo para la salvación del mundo. Recíbelo, Señor. Quisiera invitar a una persona para que haga la limosna, la ofrenda, en ese ratito, y mientras vamos cantando. Ofrezco el blanco para ti, Señor. Hermanos, para que el sacrificio en ministerio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, tus ofrendas, implorando de tu bondad la salvación de nuestro hermano Juan Carlos González Palacios. Concede que tu Jesucristo, en quien siempre creyó como su Salvador, sea para el juez misericordioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, Señor, es justo darte gracias por la vida, por el trabajo, por la familia, por el agua, por el aire, por todo lo que nos regala el Señor cada día, especialmente por tu Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas, y tú no lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte, y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, ya sea querido para ti un pueblo santo. Por eso, Señor, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santa, jubilosa, la tierra, el cielo y el mar. Santo,
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estas ofrendas que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que tuyo, Señor nuestro, el cual, un poco antes de entregar su vida por nosotros, estando sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan en sus santas y venerables manos, dándote gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque es de mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Cristóbal, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas. Bendice a nuestro mundo que sigue sufriendo por esta pandemia del COVID-19. Bendice a los encarcelados, bendice a los emigrantes, bendice a los que salen en busca de trabajo. Bendice a la familia de nuestro hermano Juan Carlos González Palacios, su esposa Luisa del Socorro Carmen Orozco, sus hijos Miluska Graviela y Manuel Alejandro, sus padres Carmen Mercedes Palacios Carrasco, Sixto Luis González Valle, sus hermanos Sheila, Jaira, Dani Martín, sus cuñados Doris Berru Castillo, Exxon Carmen Granda. Recuerda a tu hijo Juan Carlos González Palacios, a quien he llamado desde una de tu presencia hace 3 años, concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también contigo la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos y santas, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, y cuanto vivieren en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y ahora, en este momento, vamos a cantar y a rezar también el Padre Nuestro. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz el reino que por ti se dio. Corazón, el amor.
sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Señor, a todos los males y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo y mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo está siempre con ustedes. Con tu espíritu. Solamente sean una paz donde están. Cantamos. Cordero de Dios,
de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos, dichosas las invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pueden sentarse las personas que desean comulgar, recibir el cuerpo de Cristo, se acercan por el centro, entramos cantando. Pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven.
Espíritu Santo, ven en el nombre del Señor. Acompáñame y ilumíname toda mi vida. Acompáñame y ilumíname, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, bienvenido eres. A nuestra madre la Virgen María para que también interceda por cada uno de nosotros, especialmente por su hijo Juan Carlos González Palacios ahí en el cielo. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oremos. Señor Dios nuestro, por esta Eucaristía que tu nos dejó como viático para la vida eterna, sea conocido el banquete de tu reino, y lo admitas las alegrías de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Y en la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y el canto final, puede tomar la palabra un sexto ahí, para agradecer ya. Muy bien. Hoy Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. Gracias Padre, mi vida es tu vida. Llenando divino, tu sonrisa en mis ojos está. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. Gracias Padre, me hiciste a tu imagen. Que siga tu ejemplo, me mando mi amor al hermano, construyendo un mundo mejor. Al Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Al Señor queremos cantar la grandeza de tu amor. Gracias. ¿Quién se animó a hablar? ¿Pueden sentarse? Bueno, el profesor Héctor Moreno resumió muy breve la vida de Juan Carlos. Y todos los que estamos aquí presentes hoy día, gracias a la tecnología,
creada por el hombre. Nos damos cuenta cómo es el mundo actual y cómo somos sus componentes. Como dijo el padre Roberto, claro, no somos perfectos, aunque tenemos el diseño de perfección, pero se nos rompió a través del maligno. Solo para ser breve, como dije, a través de esa tecnología nos damos cuenta y sabemos cómo nos apreciamos unos a otros. Y por eso quiero dar infinitamente gracias en memoria de mi hijo Juan Carlos. Todos lo hemos conocido de alguna forma u otra. Y esperemos que en estos 3 años que no nos acompaña físicamente, pero que a través de la percepción espiritual, como dijo también el padre, ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién ha tocado a Dios? ¿Quién ha oído a Dios? Pero entonces, ¿por qué creemos en Él? Es por el efecto de percepción. Porque allí está la acción, y la acción gravita en el Espíritu Santo, que fue convocado por su Hijo unigénito y primogénito Jesús. Y como dijo Pablo, leímos en la carta de Corintios, el último apóstol, muchos lo consideran el apóstol más sabio, porque era quizás el mejor instruido, era un profesional. Aún así, él se despojó de todo eso. Aún así, se despojó de todo ese orgullo. Y le fue más fácil ser a Jesús que sus propósitos del mundo. Entonces, por eso me atrevo a decir que Juan Carlos gravita en todos nosotros, de alguna o de otra forma. Fíjense, a 3 años, acá está mi familia, testiga, bueno, por mi trabajo, yo camino regular, viajo regular en todo el lugar. No es que sea mi hijo, pero me dicen, oye, tu hijo me ha conseguido esto, tu hijo me ha dado esto. Hace poquito en Huánuco, hasta le he enseñado las muestras en el teléfono a mi nuera. Una niña de 2 años y medio fue salvada. Percepción de fe a través del nombre de Juan Carlos. Es cuestión de fe, nada más. Cuestión de fe. Y me llamaron de Huánuco. Me dijeron, oye, tu hijo es muy milagroso. O sea, una niñita de 2 años y medio, salvó prácticamente de la muerte. Y todos nosotros tenemos grandes talentos. Todos nosotros. Sino que aún no estamos prestos en descubrirlos. No somos malos, no. Acuérdense que nuestra creación es divina. Somos casi perfectos, pero tenemos que pasar por ese trance que es la muerte. La muerte del cuerpo, la muerte del alma aprisionada con el cuerpo, pero llegada a la percepción espiritual, que es lo máximo. ¿Y quién es el dueño del espíritu? Escrito está. El cuerpo al polvo. Pero el espíritu a su dueño que lo dio. Ahí está. ¿O me equivoco? Ahí está. Entonces, como dijo el padre, tenemos que ser perseverantes en la fe y no caer en la arrogancia. Reitero mi agradecimiento para todos ustedes, para cada uno de ustedes, para los que están en este momento escuchando,
porque también está inscrita en la iglesia, también están escuchando a través de la red social la misa. Son muchos que me lo han dicho también, o sea, están enlazados. Familias que no han podido venir por causas de salud. Agradecerles infinitamente. Y quiero hacer aquí un paréntesis de agradecimiento. Una gran familia de esposos que son compadres nuestros, tanto de Juan Carlos como mía, desde el primer momento, aparte de todos sus amigos, aparte de toda la familia, que como siempre publico y digo, basta ese fragmento, basta ese segundo que nos contactan, es un alivio para nosotros, es una muestra muy motivadora, muy alentadora, al menos en estos momentos que ustedes saben y conocen por lo que estamos pasando a través de la salud de nuestro miembro principal, de nuestra cabeza principal, Carmen. Pero el milagro se está realizando el milagro. Ustedes saben bien que no hay forma científica de esa cura, de esa enfermedad, pero el milagro sí es perceptivo. Al menos nosotros lo estamos sopesando. Y como dije, a esta gran familia de esposos, Palacio Sabat, me refiero a nuestros compadres Sinclair, Enrique Palacios y a la comadre Ana Abad y a todos los familiares que con ellos han estado desde el primer momento, de alguna forma u otra, aquí con nosotros, y así como también a todos ustedes, como dije, que tampoco nos han fallado y no nos van a seguir fallando. Y como el profesor lo dijo, yo me siento triunfante, ¿por qué? Por lo que ya lo estoy diciendo antes. Más ahora hay otro componente de la familia que ya avizora su vida profesional y ya nos acompaña con sus prácticas técnicas y ya integra nuestro equipo, que se trata de la hija de Juan Carlos, mi Luzca Gabriela, mi nieta mayor. Y para nosotros, particularmente para mí, es un gran orgullo, porque seguimos unidos, seguimos cerrados en ese círculo indesmayable, indestructible, y avanzamos, y avanzamos, y avanzamos. No conocemos el rencor, no conocemos la envidia, no conocemos la maldad. Por supuesto que como humanos estamos diestros a esa tentación, pero como dijo el Padre, gracias a ese acto de fe, perseverancia en fe, que no desmayamos. Y aparte, quisiera hacerles esperar un momento para brindarnos un humilde compartir. Quizás la pandemia se nos vaya yendo ya y los tiempos vayan cambiando y también todos nosotros vayamos mejorando nuestras vidas y relaciones sociales. Muchas gracias a todos ustedes. Mil gracias, y cuando los convoquemos, por favor, queremos tenerlos aquí presentes con todos nosotros. Son ustedes son nuestro aliento emocional, ustedes son nuestro espíritu que nos impulsa a continuar. Sin ustedes no podríamos. Gracias. Juan Carlos González Palacios. Presente. ¿Por qué fue así? Me pregunto yo. ¿Por qué la vida nos da tristezas tan fuertes? Nunca se logra entender. Y en casi todo siempre queremos regresar el tiempo. Aunque en realidad tú ya
no está, pero has dejado un ejemplo de amistad. Palacios presente, muchas gracias. Sí, bueno, ay.